Un muy buen día para nuestros padres del Colegio La Merced. Les damos la bienvenida a nuestro segundo taller virtual. En esta ocasión, les hemos convocado para hablar de un tema que, si bien ya hemos venido abordando, consideramos importante retomar y hacer algunas claridades y precisiones. El tema que abordaremos hoy es el de las emociones, y con ellas veremos algunas generalidades frente a su función, así como algunas estrategias para reconocerlas y aprender a gestionarlas de la manera más adecuada. Este taller es el resultado de los acuerdos y el trabajo del equipo de orientación escolar en PLEN, y el día de hoy los acompañaremos en su desarrollo la orientadora Diana Marcela Ojeda, quien se encuentra a cargo del ciclo 3 de la jornada mañana, y quien les habla, Rubén Darío Arias Cogua, orientador a cargo de los ciclos inicial y ciclo 1 del colegio. El objetivo que tenemos con este taller es brindarles nuevas herramientas a nuestros padres para conocer las manifestaciones de las emociones y tener estrategias en la casa que les ayuden a identificarlas, comprenderlas y gestionarlas con las niñas. Los dejo con la orientadora Marcela Ojeda. Les damos una cálida bienvenida a este encuentro preparado para las familias del Colegio La Merced desde Orientación Escolar, con las herramientas que sentimos pueden acompañarles en este tiempo en casa. No olviden que al finalizar el video, la transmisión, van a encontrar un link en la parte inferior en el que les pedimos por favor registrar su asistencia. Les cuento que para esta primera parte hemos elegido una canción de una cantautora colombiana. Les vamos a pedir que realicen un ejercicio de atención consciente, eso quiere decir que toda su atención esté puesta en la canción y en lo que dice. En este punto es muy importante resaltar el papel de la música en todo lo que tiene que ver con la gestión de emociones. Entonces, la canción se titula A pesar de tanto gris. Mientras la escuchan, vayan evocando imágenes de acuerdo a las frases de la canción. Palabras, sonido y color. A
pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su corazones que no quieren claudicar. La he visto antes del alba atizando el fogón o empuñando firme su viejo asador. La he visto hacerse palabra, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión. Esta hermosa canción de la cantautora colombiana Luz Marina Posada, titulada A pesar de tanto gris, la hemos escogido porque nos da la antesala al tema con el que queremos dar inicio a este encuentro. Y se trata de la esperanza, de la misión de la esperanza. Pero si hoy nos preguntamos qué es la esperanza, posiblemente encontremos dos grupos de personas, las que definen la esperanza desde algo que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros, y aquellos que quizá consideran que la esperanza es algo que nace por situaciones externas. Ambas están bien, pero es importante que identifiquemos dónde está la nuestra, dónde está nuestra esperanza. Quizá la tenemos puesta en la confianza que tenemos de lograr cosas que deseamos, o puede ser que esté o la encontremos regularmente en cosas, personas, objetos o seres que son de nuestra confianza, es decir, por fuera. Para entender un poco más, cuando consideramos que la esperanza es algo interno, es decir, que está en la confianza que tenemos en lograr lo que deseamos, hablamos de esas personas que se movilizan por sí solas hacia un objetivo y que aprenden a sobrellevar las cosas difíciles porque confían en sus propias habilidades, las usan para resolver los problemas. El segundo grupo corresponde a las personas que ven la esperanza en sus objetos o personas de amor. Pueden ser sus hijos, su pareja, sus padres, Dios, la fe en él, etc. Teniendo un poco más claras estas dos formas en que la esperanza llega a nosotros, les invito a hacer un ejercicio. Les haré tres preguntas y en cada una les daré un poco más de 30 segundos para que lo piensen, para que lo mediten consigo mismos, consigo mismas, y para que en un diálogo interno puedan encontrar la fuente de su esperanza.
Bueno, después de todo lo que hemos escuchado sobre la esperanza, vamos a hacer un último ejercicio en relación a este concepto y es, vamos a compararlo en un ejercicio metafórico con una danza en espera. Se dice que la esperanza se parece un poco a la danza en espera. Entonces vamos a imaginarnos una danza que se está preparando porque aún no ha llegado el momento de salir al escenario. En esa preparación se van haciendo ensayos. Al principio de esos ensayos los movimientos son torpes, lentos, bruscos. Pero digamos que pese a lo difícil que sea y lo exigente que sea, está esa confianza en que llegará el momento de salir al escenario. Y con esa confianza se siguen los ensayos y cada vez se va mejorando, se llega a reconocer al otro, se llega a ser capaz de percibirlo para ya no atropellarlo. Entonces, un poco por eso podemos comparar la esperanza con una danza en espera. No estamos paralizados mientras llega el momento de salir al escenario, mientras vienen otros tiempos. Está bien vivirse el tiempo del ensayo y mientras uno se vive el tiempo del ensayo, está construyendo cosas, está haciendo movimientos, está encontrándose con el otro. Entonces vamos a dejarlos con este ejercicio de comparación para cerrar un poco esta primera parte e introducir a otras que vienen. Los estudios han concluido que los seres humanos contamos con cuatro emociones básicas que son la tristeza, la alegría, el miedo y la rabia. Estas dos últimas, el miedo y la rabia, son emociones que podemos ver en todos los animales, incluidos los más prehistóricos como gallinas o reptiles. Si se han fijado, una gallina o un reptil puede sentir temor si se acercan a ellos. También puede que al sentirse en peligro ataque como medida de defensa porque se siente con miedo. Sin embargo, de estos tipos de animales no podemos decir si están felices o están tristes, cosa que sí podemos identificar en animales como los perros, los gatos, los caballos, es decir, en todos los mamíferos. A esto hemos agregado una quinta emoción, que es el diálogo mental, de acuerdo a una filosofía oriental. Para entenderlo un poco mejor, vamos a la presentación. Muy bien, vamos a mirar las cuatro emociones básicas y en ellas qué son y para qué sirven. La primera que analizaremos es el miedo. Es importante recordar que todas las emociones se notan en el rostro de las personas y en su actitud. Entonces, la primera emoción, vemos aquí una persona pues, con unas características en la cara que nos permiten ver que tiene temor de algo. Además, se esconde, su actitud es de esconderse. Y bueno, el miedo en su justa medida es una respuesta de nuestro organismo para la protección ante una amenaza. Es la respuesta que el organismo nos da para protegernos. No está mal sentir miedo, no está bien sentir miedo, simplemente es una emoción. Como todas las demás, hacen parte de una situación natural. La segunda emoción que vemos aquí es la rabia. ¿Qué es la rabia y para qué sirve? Bueno, es otra emoción, otra de las cuatro emociones básicas. Y en su justa medida, la rabia nos permite reclamar ante situaciones que nos parecen injustas. Nos ayuda a dar nuestro punto de vista y a que no se nos vulnere, a que se nos tenga en cuenta. Bueno, en la imagen hay una persona con la rabia desbordada. No es la idea llegar a ese punto donde ya se nota o se torna agresiva. Pero sí es importante entender que sentir rabia ante situaciones injustas es natural, es normal, y de hecho es una respuesta que nuestro organismo nos da para que también hagamos la reclamación pertinente. Bien, la tercera emoción que estamos mirando es la tristeza.
¿Para qué sirve la tristeza? En su justa medida, es la emoción que nos invita a la reflexión personal. Nos avisa que algo no estamos haciendo bien. Generalmente, en ninguna de las otras emociones pensamos o reflexionamos tanto como con la tristeza. Y en su justa medida, como les digo, nos sirve, nos ayuda a analizar nuestro presente y hacer los cambios pertinentes para mejorar ante el futuro. Bien, por último, observamos la imagen de la alegría, una mujer sonriente con sus ojos brillantes, y es algo que en el rostro también se nota cuando una persona está muy feliz. En su justa medida, porque también es una emoción que debemos regular, nos da placer, nos da satisfacción por lo logrado, por lo acontecido, nos eleva la motivación por el logro y también la autoestima. Como vemos, todas las emociones son importantes. No hay buenas, no hay malas, simplemente son emociones naturales que todos sentimos. Por lo tanto, lo que debemos aprender es a gestionarlas, a que no nos controlen y que no nos lleven a actuar de una forma inconsciente. La orientadora Marcela nos explicará desde una teoría oriental, desde una filosofía oriental, cuál es el ideal de la emoción. Si dejamos de desbordarla o dejamos de no sentirla, simplemente la reprimimos, ¿qué es lo ideal? ¿Y cómo podemos hacer para regular nuestras emociones? Son muchas emociones, pero vamos a trabajar con las cuatro que ya les expliqué, más el diálogo interior. Partiendo de la idea que las emociones está bien sentirlas, pero también en un punto está bien dejarlas fluir, vamos ahora a abordar desde la filosofía oriental cómo todas las emociones pueden encontrarse en tres estados. Empecemos entonces mirando el yin, que es uno de los estados, y que, como podemos ver en la imagen, cuando una emoción está en yin, está empequeñecida, o hay una ausencia de la emoción, está limitada, tiene una intensidad muy baja, tal como vemos en esta metáfora que quisimos hacer con el fuego. Cuando una vela tiene una llama muy, muy, muy bajita, tan bajita que está a punto de apagarse. Cuando la emoción está empequeñecida desde la filosofía oriental, se entiende que está en un estado yin. Vamos entonces a empezar a ver cómo se comportaría cada emoción desde un estado yin, un estado donde, como dijimos, la emoción está empequeñecida. Entonces, una tristeza en yin sería un afecto plano, una incapacidad para sentir esa emoción, por lo cual la emoción se contiene. Pese a que pueda haber circunstancias que nos generen tristeza, pareciera como que no se es capaz de sentir esa emoción. Un miedo en yin tiene que ver con una ausencia de la emoción que puede llevar a comportamientos riesgosos y descuidados. Es decir, no sentir miedo puede ser muy peligroso porque nos puede poner en situaciones de riesgo. Una rabia en yin tiene que ver con una ausencia de autoprotección, dado que la persona no es capaz de poner límites, por lo cual otras personas pueden terminar haciéndole daño. La alegría en yin, que es la cuarta emoción, tiene que ver con una incapacidad de sentirla, como con una ausencia de la energía vital. Aunque haya circunstancias que debieran generar esa emoción, pareciera como que no se siente esa fuerza. Por eso la alegría tiene que ver con el fuego. Cuando está empequeñecido, como que la energía vital desaparece. Y esa quinta emoción que veíamos, que es una emoción netamente humana y es esa capacidad que tiene el sujeto de pensar sobre sí, de volver la mirada sobre sí, cuando eso está empequeñecido,
tiene que ver con que la persona no aprovecha o no aprende de lo que le ha sucedido, ¿sí? No, como que no lo incorpora, no lo hace parte de sí. Entonces, este sería el resultado de las emociones en un estado yin. Así como pueden estar empequeñecidas, las emociones también pueden estar en un estado de desborde. Es decir, pueden estar desde la filosofía oriental en yang. Tal como estamos viendo en la imagen, a diferencia del anterior, donde parecía que la llama se iba a extinguir, en esta el fuego está desbordado y genera destrucción a su paso. Este sería el segundo estado desde la filosofía oriental en el que podemos encontrar en algún momento cada una de las emociones. Una tristeza desbordada es una emoción que puede llegar a la depresión, que es una tristeza profunda donde se afectan aspectos vitales como el sueño. Bien sea porque la persona quiere dormir todo el tiempo o porque tiene dificultades para conciliarlo. Un miedo en yang produce respuestas amigdalíticas que tienen que ver con que la persona se queda paralizada y esto le impide vivir. O también tiene que ver con actitudes donde la persona siente que todo el tiempo está en peligro, que lo van a atacar. Y su reacción es de defensa o de lucha. Una rabia en yang sucede cuando la persona no la controla y tiene comportamientos que lo llevan a agresión física, verbal, psicológica o todas las anteriores, como si fuera un fuego desbordado que va arrasando por donde pasa. Una alegría también puede desbordarse, llegar a la manía, que es como una especie de locura, donde la persona en medio de su euforia toma decisiones apresuradas y después, digamos que empieza como a reaccionar frente a lo que hizo. El diálogo mental también puede estar desbordado y tiene que ver con personas que le dan vueltas a una misma idea. Y constantemente mantienen una preocupación que hace que no disfruten del aquí y del ahora, porque piensan en el futuro como algo que puede estar muy mal, como algo catastrófico. Hasta aquí, un poco el punto es mirar cuál de mis emociones tiende a estar a veces desbordada o cuál tiende a estar también a veces empequeñecida. Ser consciente de eso es un paso muy importante para empezar a pasar a un estado Tao, que es un estado de equilibrio. El tercer estado en el que pueden estar cada una de las emociones es un estado de equilibrio que se conoce como el Tao. Y es un equilibrio entre el yin y el yang. Es decir, por ejemplo, pensando en la tristeza, me permito sentir la tristeza frente a algunas cosas que pasan en la vida, pero no permito que esa tristeza llegue al punto que me impide disfrutar de la vida. El estado Tao sería ese estado a lograr donde yo entiendo la emoción, le doy su lugar, pero también permito que esa emoción se transforme, se exprese y fluya para que lleguen otras emociones. Ese es el estado Tao. Ya vimos un poco la tristeza en Tao. Ahora el miedo en Tao es una emoción que me lleva a tomar medidas de precaución, a cuidarme a mí mismo y a cuidar del otro. La rabia en Tao es una emoción que me permite ponerle al otro límites, decirle hasta aquí. Y la alegría en Tao es una emoción que moviliza la vida, me permite disfrutar de cosas cotidianas, sencillas, pero también de los grandes logros. Por eso, digamos que celebrar
Es un asunto muy importante también de la vida porque tiene que ver con esa emoción en Tao, de permitirme esa energía movilizadora. Es mucho más claro ahora entender cómo se nos presentan las emociones a cada uno de nosotros, en Yin, Yang o Tao. La importancia de sentir sin permitir que se desborden y sin reprimirlas. Pasamos ahora a hablar un poco sobre el poder que tiene la mente, sobre nuestros comportamientos y sobre lo que sentimos. Para esto nos vamos a servir de un cuento del escritor uruguayo Eduardo Galeano. El cuento tiene título Celebración de la Desconfianza. El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme. «Esto está lleno de perfume», dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos. «Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano». Y destapó el frasco. Al ratito nomás, ya había dos manos levantadas, y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. «¿Me permite abrir la ventana, profesor?», suplicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que paseaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. Esta breve historia la hemos escogido porque nos da la introducción a los ejercicios para el control emocional. Es importante entender la función cerebral, la importancia que tiene el cerebro y la mente en el control de las emociones, de lo que sentimos. La sugestión nos puede jugar una mala pasada, la mentira nos puede jugar una mala pasada, pero es a través de la reflexión y del control cerebral, del control mental, que podemos regular nuestras emociones y las situaciones que se nos presentan a diario. Había una vez un globo llamado Glu, que a veces se levantaba un poco enfadado. Cada vez que se enfadaba, su cuerpo se hinchaba tanto, tanto, que estaba a punto de estallar. Entonces su seño le enseñó a relajarse. «¿Queréis ayudar a Glu a relajarse?». «Genial, vamos a empezar. Primero tenemos que coger un montón de aire por la nariz hasta hincharnos como el globo. Así, muy bien. Y cuando estamos a punto de estallar, vamos soltando el aire por la boca, poquito a poquito, desinflándonos poco a poco como el globo. Y así nuestro cuerpo y el globo Glu estarán más relajados». Parece que no ha funcionado. Vamos a intentarlo de nuevo. Nos hinchamos mucho, mucho como el globo. Cogemos aire por la nariz hasta que estamos a punto de estallar. Cogemos aire por la nariz. Y cuando estamos a punto de estallar, vamos soltándolo poco a poco. Por la boca. Vamos soltando el aire poco a poco por la boca, desinflándonos por completo. Así hasta que quedemos bien relajados. Ya estamos todos bien relajados. Thank you.
Bueno, para este tercer nivel del ejercicio de respiración, además de la respiración como tal, vamos a involucrar el cuerpo. Lo podemos hacer de pie, lo podemos hacer también en esta posición de loto, yo elegí hacerlo así. Entonces vamos a acompañarnos de las manos. Cuando inhalamos, vamos a invitar a que el aire venga hacia nosotros con movimiento de las manos. Cuando exhalamos, vamos a imaginar que estamos empujando el aire hacia afuera. Pero además vamos a pensar en una emoción y en un color. Cuando inhalamos, vamos a pensar en una emoción que queremos que venga hacia nosotros, como tranquilidad, y le vamos a dar un color. Entonces vamos a imaginarnos que estamos al tomar aire, trayendo la emoción hacia nosotros. Y cuando exhalamos, vamos a pensar en una emoción que queramos sacar de nosotros y vamos a pensar en un color. Entonces, voy a exhalar angustia y va a ser como de un color marrón, gris. Tomamos aire y exhalamos todo por la nariz. A medida que vamos haciendo el ejercicio, vamos sintiendo que la energía se renueva y que el aire que expulsamos sale cada vez más limpio. Al principio está muy oscuro, luego sale mucho más limpio. Este ejercicio lo pueden hacer cuando se sientan ansiosos, angustiados, con ira. Lo pueden hacer también las niñas. La idea es que lo hagan en la mañana, en la noche. Porque así la mente va a estar más tranquila y van a poder descansar y dormir bien. Es un factor muy importante en la salud emocional, en el aprendizaje. Entonces, los invitamos a que lo asuman como un hábito. Así como se cepillan todas las noches los dientes, también hagan este ejercicio de respiración. El segundo ejercicio de tramitación emocional que vamos a ver tiene que ver con la técnica del semáforo. Tal cual como cuando vamos en el auto y aparece el semáforo en rojo, en ese momento cuando la emoción está en su punto máximo, está tan alta que lo sentimos con todo el cuerpo. La respiración está más acelerada, el corazón late rápido, sentimos un nudo en la garganta, tenemos ganas de llorar. Ese es momento de parar. Ahora, en un segundo momento, es tiempo de pensar, un poco de pensar en la situación, pero también en las posibles soluciones y en las consecuencias. Es como cuando el semáforo está en amarillo. Y ya viene el tiempo donde también tenemos que actuar. Es como cuando el semáforo está en verde. En ese momento, de acuerdo a esas decisiones que tomamos, actuamos. Entonces, ese es un ejercicio que los invitamos a realizar cuando sientan que la emoción está en su punto máximo, sea cual sea la emoción. Tómense un tiempo y digan algo así como, esto también pasará, y empiecen a pensar en posibles soluciones. Esta es la última parte del taller y vamos a hablar un poquito sobre las neuronas espejo. Las emociones son muy curiosas porque, al igual que los virus, las emociones se contagian. Podemos comprobarlo si lo comparamos con la situación que estamos viviendo del coronavirus. Al principio, muchas personas seguían con su vida normal, iban a fiestas, pese a que había una alarma de una enfermedad muy grave. Luego vimos que las personas empezaron a desocupar los almacenes, a comprar papel higiénico en exceso, bueno, etc. En diferentes escenarios vemos cómo una emoción que alguien tiene se contagia a los que lo rodean. Y esto se debe a las neuronas espejo. Un estudio que hicieron un grupo de científicos con primates en 1995 en la Universidad de Parma, en Italia, les permitió identificar y darse cuenta que cuando ponían a hacer alguna tarea sencilla a un primate, esto registraba en una actividad eléctrica en su cerebro. Hasta ahí todo normal, eso ocurre. Sin embargo, estos científicos se dieron cuenta que cuando el animal veía que otro animal estaba realizando la actividad, también registraba esta actividad eléctrica en su cerebro.
en el mismo lugar como si fuera él el que estaba realizando la tarea. Es una actividad cerebral que aparece por empatía, por imitación. Estas neuronas están implicadas en el aprendizaje por modelación, como la adquisición del lenguaje. Tenemos modelos, los imitamos, aprendemos a imitar y tenemos ciertos comportamientos cuando vemos a otra persona realizando ciertas tareas. Parece que estas neuronas están implicadas en el proceso de aprendizaje, pero también en el contagio emocional y la empatía. Algunas habilidades no lingüísticas podrían entonces estar relacionadas con las neuronas espejo. Incluso antes de desarrollar el lenguaje, los seres humanos aprendemos a imitar comportamientos, gestos y emociones de las personas que nos cuidan. Miremos unos ejercicios. Si yo les digo que se imaginen un limón y que este limón lo vamos a cortar con un cuchillo y luego le vamos a tomar y lo vamos a mirar bien, una de sus mitades la vamos a llevar a nuestra boca y la vamos a morder. Seguramente muchos logran sentir como, aunque se trata de un limón imaginario, nuestras glándulas salivales se activan y envían mayor saliva a nuestra boca mientras imaginamos que mordemos ese limón. Miremos otro ejemplo. Voy a pasar unas imágenes y solo deben mirarlas. No sé ustedes, pero a mí me dieron ganas de bostezar. Bien. El tema entonces viene al lugar de la gestión emocional, porque si tú como papá o como mamá debes atender una situación de crisis con tus hijos, lo primero es entender que si no dominas la situación, serás contagiado por las neuronas espejo. Pero sabiendo esto, entonces la otra persona también puede contagiarse de tus emociones. Si una persona está desbordada por una emoción, como por ejemplo la rabia, yo debo mostrarme con una actitud diferente o contraria, por ejemplo, la calma. Si cuando tenemos rabia nos tensionamos, mi actitud y mi lenguaje corporal para atenderla debe enviarle a la otra persona, la que está en crisis, una imagen de tranquilidad, de distensión. Puedo hacerlo moviendo la cabeza, sobando mi cuello, como si estuviera relajándome, moviendo los hombros. Hacer que la otra persona conmigo se sienta distinta, que pase de una situación de crisis a una situación de tranquilidad. Esto se hace para que la persona que está conmigo en una crisis reciba una información distinta a través de sus neuronas espejo y logre disminuir su afectación emocional. Contagia el bienestar, no te dejes contagiar del malestar emocional. Bueno, ya en el cierre de este taller les vamos a proponer un ejercicio de escritura. Vamos a proponerles que piensen, si pasaran unos años, cómo les contarían este tiempo a sus generaciones, cómo les contarían lo que sucede, lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Entonces les vamos a proponer que cojan una hoja, un lápiz y escriban ese sentir. Porque igual que les contábamos con la música, la escritura le permite a uno aclarar lo que uno está sintiendo. Y cuando uno lo aclara, pues las emociones empiezan a pesar menos y van fluyendo. Entonces, háganlo, siéntense, escriban y también inviten a las niñas a que escriban cómo se están sintiendo en este momento. Con esta actividad que nos propuso la orientadora Marcela, damos por concluido el tema de este encuentro virtual. Solo me resta agradecerles a quienes hayan participado y se hayan dado la oportunidad de aprender algunas cosas más sobre las emociones para aplicarlas en su propia vida y poder también enseñar en casa algunos de estos tips en familia. No olviden registrar su asistencia al taller en el link que dejamos en la descripción de este video. En el cierre de este encuentro queremos agradecerles su presencia, su asistencia desde la virtualidad.
Esperamos haber logrado posicionar el tema de las emociones como un asunto importante al que las familias, la escuela, le debemos prestar mucha atención para acompañar ese proceso con los niños, pero también entender que todo proceso que queramos gestionar con otro, primero tiene que pasar por nosotros mismos, como maestros, como cuidadores, como padres. Muchas gracias y bueno, que tengan buen día.